No hay ninguna duda que en la República Argentina la justicia no es independiente de las corporaciones, que las corporaciones eh, mediáticas y económicas concentradas tienen una agenda muy particular. Eh, uno observa que la causa por la prensa está absolutamente estancada. Las causas en materia de evasión fiscal o denuncias promovidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos siempre están estancadas y no tocan a grupos mediáticos concentrados. Siempre existen cautelares que impiden la aplicación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y también cuando uno pretende generar los mecanismos para combatir la evasión fiscal o la fuga de capitales, los jueces siempre se excusan o se pasan la pelota uno para el otro y también los fiscales. De manera que esto es verdaderamente más viejo que la injusticia. Lo que uno observa es que... Hay una arremetida corporativa, mediática, judicial. Las causas de los grupos mediáticos concentrados están estancadas, no avanzan y forman parte de un pacto de impunidad. Y en ese sentido, ese pacto de impunidad significa protección mediática para fiscales y jueces a cambio de no proseguir con las causas. Y después ataques desmedidos, despiadados. Eh, y absolutamente infundados a miembros del Poder Ejecutivo. Creo que eso está muy claro en la República Argentina y esto es lo que se está observando todos los días. Eh, y creo que es eh, también parte de esa contradicción que existe. digamos eh, Fíjese en la actitud de Patricia Bullrich respecto a la denuncia del fiscal Nisman y el fiscal Policita. Eh, cuando la promueve eh, el bloque del oficialismo, se oponen. Y la verdad es que, ¿qué se hubiese dicho si dos diputadas nacionales que hubiesen pertenecido al Frente para la Victoria hubiesen mantenido ese nivel de relación tan íntima o vinculante o de afecto con un fiscal, hubiesen dicho claramente que esa relación implicaba la falta de independencia del Poder Judicial. La verdad es que es una manipulación sistemática y permanente, y eso es lo que sale a la luz todos los días.